Con gritos y pancartas se tomaron por unos minutos el puente de Rumichaca para ser escuchados por las autoridades, tanto ecuatorianas como colombianas. Que dejen trabajar tranquilamente a la gente, porque aquí en el Carchi no hay fuentes de trabajo, no hay empresas, no hay nada. El bloqueo total del ducto internacional no duró más de 5 minutos por intervención de la Policía Nacional para evitar el caos vehicular, continuando con su protesta a un costado de la vía. No somos delincuentes, somos pequeños comerciantes y necesitamos respeto. Son personas dedicadas al comercio informal quienes piden la devolución de sus vehículos pesados retenidos en Colombia, que no se beneficiaron con la devolución de hace más de un mes atrás. Éramos 50 carros, devolvieron 14 vehículos. Sé que ayer también detuvieron 3. También piden el indulto a los ecuatorianos detenidos por el transporte ilegal de combustible. Están detenidos por $30 y están condenados a 40 meses. La protesta no pasó a mayores y se extendió por un poco más de media hora, pero dicen continuarán las veces que sean necesarias.